Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso, tenemos la nueva expansión ya que ha salido ahora mismo, bueno, la pre-release de ella. Eh, pero tenemos cositas interesantes porque nos han regalado también sobrecitos. Y aquí, aunque estaréis viendo que tengo también algunos sobres legendarios, es porque he aprovechado una oferta que hay ahora mismo para comprar cristales. Es una oferta más intermedia de lo habitual que está siempre o muy, muy caro o crees que no te llega para mucho. Entonces he decidido, ya que voy a gastar, eh, porque yo, este juego me gusta darle un poquito de cariño, ya que me da muchísimas horas de entretenimiento y es gratuito. Pues esta es mi forma de, de contribuir y al mismo tiempo. Pues me llevo cositas. ¿Y en, cuáles son estas cosas? Pues que eh, si compras los cristales, te regalan estos tres tickets legendarios. Así que vamos a abrirlos. Pero todos los demás que no habéis gastado también tenéis esto aquí, que son 10 sobres de la nueva expansión y un ticket para compraros un mazo prehecho de estos que tiene el propio juego con la nueva expansión. Eh, no son la cosa más competitiva del mundo, pero os aportan alguna carta legendaria que os puede ahorrar. El tema de fabricarla vosotros con viales y demás. Así que vamos a recibirlo todo y vamos a proceder a abrir los sobres. Si me veis así un poquito apurado es porque justo después de esto vamos a hacer el análisis de la expansión con Yoritomo y Konsai en su canal. Así que esto seguramente lo estáis viendo después de que hayamos grabado eso. No os preocupéis, esa, ese análisis también va a estar subido al canal. Así que poquito a poco, no os preocupéis que iremos sacando todo esto a, a, a relucir. Eh, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el... Esto es la compra con cristales, aquí os proporcionan estas cositas que no están mal, las fundas y todo lo demás del avatar. Hay algunas cosas también bastante interesantes, como por ejemplo sería esta, que es la funda animada de la dragona, que es buenísima, la estética del personaje, pero yo no voy a tirar por ahí, los cristales los prefiero gastar en otras cosas. Lo que sí vamos a empezar directamente es con las tiradas. Tenemos aquí 26 tiraditas, así que vamos a darle caña, tenemos 26 y 45 del otro. No son pocas, pero tampoco nada excesivo. Así que, poquito a poco, vamos a ir sacando todo esto. Mm, voy a intentar no pararme demasiado, por lo mismo que os he dicho, porque justo después tenemos el directo. Pero voy a intentar dedicarle un poquito a ciertas cartas que me gustan mucho su estética, a ver si logro averiguar qué es lo que dicen. Por favor, que no arrastren mucho las palabras. Por favor, que no arrastren mucho las palabras. <laughs> vale, la animación está bastante chula, la verdad no es demasiado brilli brilli, eso ayuda bastante a la vista yo os digo, no voy a pararme demasiado, a no ser que vea alguna que la ilustración animada mole demasiado y como podéis apreciar aquí hay muchas cartas que no hemos visto en el canal porque han salido todas de golpe y me ha pillado dos días en los que quería subir vídeo y no he podido porque estaba o intentando editar el vídeo de Shadowverse Weekend o directamente es que tenía demasiado trabajo Mira, esta mola mucho la ilustración. ¿Eh? Me gusta el fantasmito que tiene al lado, la verdad. A ver, cuando las primeras legendarias empiezan a salir, tenemos alguna doradita. A ver, recordar que todo aquello que no sea dorado legendario, pues no merece mucho la pena. para nos analizarlo. Bueno, aquí tenemos la carta lege legendaria de Imperial, una de las pocas que pude analizar en el otro vídeo, así que la conocéis. Eh, es un coste muy reducido de, de Imperial que tiene lo de restaurar un punto de evolución. Ahí podemos sacar algún partido interesante. Ya os digo, cuando tengamos la, la vista completa de todas las cartas en el análisis, seguramente podremos averiguar mucho más de estas cartas. Pero Imperial ahora mismo, no sé cómo saldrá al paso. Ahí le han cortado las alas a muchos otros mazos, pero también les han dado bastantes cositas. Así que va a cambiar un poquito eh, cómo conocemos el juego. Con esta expansión. Se van los arcanos al fin y al cabo y. Fue una expansión bastante chula. A ver, el nigromante pierde en celeste y eso ya es un golpe muy duro. Eh, entonces. No sé en qué sentido podrán dirigir todo esto. Eh, una animada legendaria. Eh, doradita. Eh, no está mal. No es la gran cosa, pero bueno, es de clerical, así que hay que apreciarla. En clerical veréis que hay muchas cartas que dice exilia, exilia. Exilia es cosas aliadas, exilia es cosas del enemigo. O sea. Va a ser un control un tanto peculiar. Habrá que ver cómo, cómo funciona. Y a mí esta carta me da un poquito de miedo. <laughs> Porque lo de convertirte a un bicho en un árbol, que el árbol no es pequeñito, es un 4-4, y a otro en la mano te lo pone como un 5-4, que hace cosas al jugarlo y te cuesta cero, puede ser un problema. <laughs> no digo nada, pero puede ser un problema. Y. ¡Uh! El Samurai este, cómo mola. Mira, este quiero escuchar lo que dice. A ver. Tamasí no sato, Kureuri kudasu. no sato, corre kudasu. Uf, no sé lo que dice, pero lo único que puedo decir sí o sí es que Tamashi es alma. Yuki sato kudasu. Yuki, ah, no sé, no no sé qué está diciendo. Pero mira, oh, es verdad que. Hay, también hay cartas con ilustraciones diferentes, ¿verdad? Ostras, pues mira, esta no me he fijado. Mola mucho esta, esta funda. Sí, señor. Mola un montón. Hmm. Vale, el es que me está hablando ahora mismo, Jory. También es que, aparte de que. Quiero hacer todo esto de cara a poder llegar a tiempo al directo de Yoritomo. ¡Ostras! Eh, es porque. No me gustaría que estos vídeos fueran demasiado largos. Porque a veces se vuelven excesivamente largos y es muy difícil llegar a apreciar lo que estoy diciendo. Eh, pero mira, esta es una carta interesante. Por el hecho de que es como Alberta, cuando juegas X cantidad de cartas vuelve a entrar, y cuando entra en juego gana unos más unos bastante chulos. Así que puede ser un pequeñito problema ese señor. Estamos viendo de que van a salir unos cuantos pinos gigantes en, en Forestal, a ver cómo lo llevan a cabo. Pero si cuesta muy poco. Se le puede sacar mucho partido. A ver, la Dika perdió el, el hada, así que a lo mejor no se tira alrededor de la Dika. Y el arquetipo completo, pues no sé en qué dirección irá, la verdad. Estoy un poco perdido con la dirección que van a tomar las cartas. Pero mira, tenemos otro samurai de estos, que es de Nigromante. Y bueno, tenemos aquí que tiene materialización. Al fin y al cabo, la materialización es siempre bueno. Es una. Es una forma de hacer que una carta te salga gratis. Entonces, siempre puede tener alguna cosita muy interesante. Y esta animación. Oh. ¿Ah? Solo cambia el color, pero mola un montón. Nada por aquí. Esta carta mola para ser una plata en la ilustración que tiene. Vale, el peor sobre que puede tocarte, que es solo una plateada. Esto por desgracia estoy muy acostumbrado a verlo en Gran Blue Fantasy últimamente. <laughs> Mira, unas cuantas animadas aquí. Otra es la mano esa. A ver, es un hechizo de coste 1. O sea, todo lo que sea un hechizo de coste 1 que te permita hacer funeral es bueno. <laughs> Sinceramente, estás matando a un bicho y tirándolo al cementerio. si puedes después resucitarlo, pues ya tienes todo hecho. La verdad que en esta expansión se han lucido que flipas en las ilustraciones. Y aquí tenemos una de las más bonitas, en este caso, la de Clerical. Que bueno, aumento de preludio tiene hasta 4, o sea, coste 2, aumento 4. Hacen que sean muy juntitos, así que hay que jugar un poquito alrededor de esas cosillas. Pero Toledo tiene la habilidad de que al final de tu turno, si tienes un PP restante, hace cositas. Entonces, jugarla por coste 4 y que haga eso está bien, teniendo en cuenta que tiene una evolución que exilias a un combatiente con 3 o menos de defensa y restauras un PP. Así que tendrías asegurado hacer esta cosita. Es una carta bastante interesante y por coste 2 no creo que se juegue, la verdad. Se jugará por aumento de 4 y a partir de ahí sí que se jugará por coste 2. Pero el aumento 4 hay que jugarla. Bueno, está está, está chula la cosa y, y. Debería haberme parado a escucharla <laughs> Debería haberme parado a escucharla Pero bueno, aquí tenemos las dos avatares de estos A ver si me vuelvo a tocar Y si no, pues a ver si me acuerdo Que tengo Tengo yo la cabeza como para acordarme de las cosas Estoy una semana muy muy estresante Hasta el último momento no he sabido nada de lo que iba a pasar el lunes eh, Entonces eh, eh, estaba con no hagas planes, pero haz planes, porque tienes que hacer cosas, tienes que plantearte la semana mínimamente para, me, aunque sea hacer la compra, de voy a estar en casa o oh, no. Entonces, hasta el último momento no he sabido nada, estoy, ya veis, un poquito acelerado. Y eso que no tomo café ni té ni nada. Bueno, sí, he tomado un polio no sé si cuenta como té, <laughs> hoy a la mañana, para mantenerme atento y trabajando. Aparte ha salido una mañana un tanto curiosa. Ostras, y este cuesta 7, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué, ¡Qué asqueroso es este pavo! ¡Este es del caos! <laughs> ¡Qué asco me das! Ah, no, es bidimensional, no es del caos. Pero casi, qué asco me da. ¡Wow! Un pacificador brutal de mesa. ¡Uf! Pues mira, ya, ya sabemos qué puedes jugar contra. Grandes troncos, a ver, cuesta 7, dudo yo que, que se juegue con tranquilidad y siempre. O sea... Mira, otra es la Geisha esta. Uh. Me gusta mucho su voz, me suena de alguna Seiju. Hmm. Guau, pues el. El payaso ese. A ver, cuesta 7. Eso, es, eso es muy malo que cueste 7. Pero... A lo mejor se le encuentra una forma de ser jugado Es dimensional A ver, dimensional tenemos ahora mismo De que si matas bichos con coste elevado Pasan cositas mm, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estaría chulo, imagínate Te entran todos los bichos esos de coste gigante Eh... Oh, también es verdad Al matarlos eh, Al matar los bichos uno a uno Que formas en la mesa Estarías matando un montón de bichos de coste 7 Mmm... Buah, no sé. Mira, ahí estaba la geyser normal. Eh, uf, Es que han salido tantas cartas de golpe que ni siquiera tengo todas en la cabeza. ¿Otra vez tú? Ya tengo el playset de este pavo. A ver, que Nigromante nunca decepciona. <laughs> Rara es la expansión en la que no está arriba del todo. Pero. Dame un poquito de variedad. Quiero que me salga la. La carta de Dracónico, la legendaria, que su ilustración es tan bonita que quiero animarla. Si me sale, la quiero animar. Quiero, quiero tirarle ahí una de las 30 esferas animadas que tengo. A ver cuán bonita puede llegar a ser. Y nada por aquí. Es pues que ya tengo a los tres abonáis ¡Uh! Mira, mira, mira. Aquí tenemos otra, otra nueva cartita. Eh. Bracelice de vampírico, hospitalidad también. Y si esta carta es descartada de tu mano, agrega dos copias de ella a tu mazo. Uh. O sea, la descartas y agregas dos copias al mazo. Y se materializa. ¡Oh! Vale, vale. ¡Oh, vale! Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Y hace daño al líder enemigo. ¡Uh! ¡Guau! Wow. Wow, wow. Cuidado con esta señorita. Pinta, pinta curiosa. Nada, por aquí tampoco. Mira, no, me, no soy muy fan de esa ilustración. Está, está claro que es bonita la carta, pero no soy muy fan yo de... Otra vez el atraco de los rufiantes de los rufianes Carta de imperial de coste 1, que pone moneditas. Las monedas van a. puede que tengan bastante juego en ese sentido. Pero mira, un tío con vestida con 2 de ataque de coste 2. Ahí Hay cartas muy interesantes de costes reducidos. Pero también hay bichotrones. Esta, esta expansión me ha, pillado, me ha pillado bastante con la pierna metida en un pozo. O sea, estoy un poco perdido. Pero... Nos vamos a enterar en el análisis de hoy Vale, la monja Otra vez, ya tengo como cuatro de ella Esta... Ah. Oh, me gusta su ilustración animada No digo evolucionada Al menos la han abierto la boca Cambia es que un poquito el modelo No solo es una inversión O un cambio de color básico Mira, la grisa otra vez, pero la normalita Joma. A ver, Geisa, ya, ya me ha salido muchas veces. Para. Cuando, cuando veo cartas así con rayitos violetas y de rúnico, me trae ma muy malos recuerdos de caos. Que lo he jugado, lo he jugado el caos. Y me he divertido con él, pero también he sufrido un montón con él. Tanto a, en mis manos como en las manos del rival. Normalmente a mis rivales nunca les pasa de que les sube el coste a las cartas. Siempre se los reduce y a lo mejor le pone varias de coste 1. A mí ya no tengo esa suerte. Vale, por aquí no ha salido nada. Pero tenemos 25 sobres más. Así que vamos a aprovechar un poquitín más. Y. uh, ya son casi las 7. Hmm, dentro de nada tengo que. Tengo que estar preparándome para el directo. Vale, nada por aquí. Mm. Y es que además me, me ha pillado muy, muy mal esta tarde. He, he tenido que hacer cosas. Eh, cuando he tenido un momentito de tiempo, he estado subiendo el vídeo del weekend, que le ha costado un día y medio en ser, en ser grabado. <laughs> o sea, bastante complicado. Y... ¡Oh! Esta ilustración me encanta. Esta ilustración me encanta. Y voy a tirar la piedra animada solo por saber cómo es animada. Es espectacular. la Es espectacular. <laughs> Además que si le das de comer las dos restauras 6 pp eso puede ser muy, muy, muy salvaje. O sea... A ver, es neutral. Por tanto, vas a poder jugarla en todos los mazos, pero a lo mejor está limitada para ciertas cositas la verdad eh, tener que llevar a las otras dos lolis es complicado y no he puesto su voz ahora sí que me he dado cuenta por el mero hecho de que eh, ha habido un vídeo de presentación de, para presentarla uh mola mucho esta eh. a ver si me sale animada nada a ver que las doradas no está mal ya os digo, me ahorro 800 viales. Pero ahora mismo creo que tengo 40.000, potencialmente 70.000 si rompo las cartas antiguas que me sobraban. ¿Otra vez tú? Por favor, señorita, deje paso a los demás. Y decimos sobre. Oh. ¡Otra vez tú! ¡Deja pasar a la dragona, hijo mío! ¡Deja pasar a la dragona! Eh, ahí llame cristal. Es un personaje que cuando le diseñaron, yo creo que al tío le, dieron, le, le, le tuvieron que dar un aumento de sueldo. Está demasiado bien diseñada. Que después no se haya podido aprovechar. También es cierto. A ver, es una raid molesta en el Gran Blue Fantasy. Molesta porque tiene bastante defensa, ya que cambia de elemento a mitad de ella. Y. ¡Oh! ¡Me acaba de tocar el líder! Acabo de tocar el líder más bonito. No me ha tocado el otro, el Magna tonto. Me ha tocado el líder. Oh, que tenemos líder nuevo, de... dracónico. Ay, oh, qué bonita es. Qué bonita es. Te voy a animar. Te voy a animar instantáneo, hija mía. Instantáneo te vas a ver una bolita de animación. Ay, oh, qué bonita eres. Ah, Fuchan. Eh, dice que la llamemos Fuchan nadie más ¿Hm? no, no me lo puedo creer esto será cuando la maten qué bonita y, y es que me ha tocado el líder que quería el líder que quería así se hace así se hace Uf. vale ya es worth it Solo faltaría la dragona y ya sería más que feliz. Porque... ¡Uy, oh, mira! ¡Animada! ¿Mm? La guisa Nada, fuera, fuera. Además es que me queda un poquito sobre ya. ¡Uf! Pues me, me ha puesto los pelos de punta de la nuca. El <laughs> verla ese. ¿Y esta, y esta dorada porque... ¡Oh! ¿Qué es esa? <laughs> y directamente mis neuronas se conectaron por primera vez en mucho tiempo. <laughs> Eso de que tu cerebro por fin funciona. Y dices, ¡oh! ¡Qué bueno! Y mira que tengo muy buenos líderes de Dracónico. Tengo a Filene, tengo a. Eh, la chica de Princess Connect. Eh, tengo a. a Lola. O sea... No estoy para nada, para nada, criticando lo que tengo de dracónico. Pero es que esta es muy bonita. ¡Uy! yo! ¡Oh, ¿Este es el líder o la carta legendaria? La carta legendaria está muy bien, pero es que ahora mismo tengo las. No, no sé pensar. Ah, no, es Magna Espada. Uf, vale, vale. Ah, vale, vale. Es Magna Espada, es la legendaria nueva. Pues dos legendarias nuevas en el mismo. Uh, y ya te tengo tres copias tuyas, cabrón. Deja paso a la dragona. Uf, este, este sobre ha sido brutal. <laughs> el Fénix, y aquí estarán este señor. Hey, Dan banner también para esta. Ostras. ¿Qué pasó, tío? <laughs> qué, qué bonita es, qué bonita es. Venga, cinco últimos sobres y pasamos ya directamente a los legendarios. Y me quedaría cerca de los 80. A ver, normalmente suelo abrir 83 o cosas así, pero es que ha sido unos meses muy complicados para mí. Y sigueis, me lo está recompensando. ¿Cuántas legendarias seguidas? <laughs> <¿Qué no? ríe> Decir? Ya está, tienda dorada. ¿Y tú quién eres? De Imperial, obviamente, de Imperial, pero. Ah, es el de las monedas. Vale, vale, vale. En La mecánica de las monedas es una mecánica que. Han salido muchas cartas alrededor de ello. A ver si se implementan todas a la vez. Pinta que puedes hacer cosas interesantes, pero no sé. No sé hasta qué punto, la verdad. Ya os digo, me falta información de del. La visión generalizada de todos los demás mazos, como para pensar que en Imperial una mecánica tan cerrada vaya a funcionar en sí misma. Pero siempre me pueden sorprender, porque, ya os digo, ahora mismo no soy la voz de la razón, nunca, nunca lo he sido, pero en este caso eh, creo que me falta demasiada información como para opinar. <laughs> a ver cómo me las arreglo durante el análisis. Y nada por aquí. Vale, no está nada mal. Otra legendaria más, para el saco. <laughs> eh, no me gusta. Y. Vamos directamente con los sobres legendarios. Vamos a ir los tres al mismo tiempo. ¿Estos sobres que os aseguran? Pues aseguran una de las legendarias de las cinco últimas expansiones. Y pueden tocar entre ellos los líderes. Así que. ¡Probemos suerte! <laughs> Básicamente tiene un 100% asegurado de que esta última es una legendaria. Vale, nada. No, no. Ah, rayo. Rayo, no me gustas. Esta es bonita. Es muy bonita. Mi Qué pena que no la haya visto en juego nunca. Venga, segundo sobre el legendario. Oh, mira, una doradita de esa. ¡Ay, oh, otra carta que tampoco ha visto juego! ¿Y quién eres tú, la última? La barco. Ese, esta carta es antigua ya. Aria. Tengo la copia completa de esta. Bueno, no me voy con las manos vacías. Ninguna ha sido de las nuevas. Eso es lo malo. Pero yo puedo estar bastante. Muy, muy, muy excelentemente contento con lo que me ha salido. Vamos a hacer un repaso rápido de las legendarias que me han salido. Eh, a ver, eh, legendarias aquí de última expansión. Paradise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 legendarias. ¡Guau! ¡Wow! Es un ratio elevado, muy elevado. Y voy a escuchar la vocecita esta que dije que lo voy a hacer. no Musume

Mirai no kagayaki aquí Mirai no kagayaki eh, Este es... Eh, este es... El... Futuro brillante O... Nos espera un futuro brillante Y... La que iba a animar es esta La voy a animar instantáneo ¡Oh, Tengo 38 <risa> <risa> Wow Qué pasote Qué pasote de carta, por favor. Y la evolución más brille y brille todavía. Uf. Qué pasote de carta, tío. Uf. Y. A ver, a ver cómo encuentro ahora mismo a la, a la Fénix. A ver, coste 2, combatiente de dragón. Y es dorada. Eh... No estará como Paradise porque es de una expansión anterior. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. Mira, aquí está. Por favor que tenga algo muy, muy, muy chulo. No hace nada. Solamente es preciosa. Sí, solamente es preciosa. Mejora muy poquito la carta al animarla. Pero bueno. Aquí tenéis mi, mi. mi apertura de sobres. Espero que os haya gustado. Espero que vosotros tengáis tanta suerte como yo, al menos. Porque he sido muy, muy suertudo hoy. Y os veo en. Ahora ya lo estaréis viendo en pasado. Pero en el canal de Yori vamos a hacer el, el análisis de cartas y después lo subiré al canal. Así que. Nos vemos. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta ahora. Ya ni digo las cosas bien, es que. Ay Dios mío, qué, qué mierda de youtuber soy. <laughs>